Telesecundaria Llanos de la Fragua. Unos bañitos, un salón. ¿Qué tal le parece el paisaje? No, excelentes paisajes, ¿eh? ¿Le está gustando? No, por eso me estoy parando a disfrutar toda esta rodada. No sé ustedes, pero este tipo de lugares se me figuran como esas películas de terror de Jason Voorhees. ¿Cuál es ese lugar de ahí? Es nada más y nada menos que Cristo Rey. Amigos, muy buenos días. Hoy madrugamos, son las 7 de la mañana y andamos por acá por la Sierra de Guanajuato para mostrarles unas cositas bien lindas. En esta ocasión nuestros amigos de Pioneros Guanajuato nos dijeron: Baruch, vamos a tener un evento, vamos a hacer la rodada cervantina, y sirve que aprovecho para mostrarles a todos ustedes cómo está este lado de Guanajuato tan bonito, tan natural, y obvio que sale completamente de la temática del centro de la ciudad, pero sin duda estos espacios también están súper lindos. Y para acá en la Sierra de Guanajuato también hay dos o tres cosillas bien hermosas que próximamente ya les estaré mostrando. La neta es que ahorita hace bastante frío, ya los dedos los tengo medio entumidos, pero quiero enseñarles primero que nada esta hermosísima vista que tenemos desde aquí. El amanecer, los árboles, las nubes, vean, si le bajo todo el brillo, la luz, se ve bien hermosísimo este paisaje. La verdad es que para venir acá madrugamos un poquito, nos levantamos a las 6 de la mañana, pero obviamente todo esto va a valer la pena para mostrarles a ustedes una nueva vista de Guanajuato y otras actividades que también se hacen en esta bonita ciudad. Let's go. Me subí un poquito para que vean acá el paisaje. Nada más que chequen qué belleza se ve para allá. ¿Cuál es ese lugar de ahí? Es nada más y nada menos que Cristo Rey, lo que significa que por acá enfrente está Silao. Y antes, como por aquí atrás de estas montañas, alcanza a ver Guanajuato. Yo creo que el recorrido se va a estar muy bueno y ahorita me van a mandar a una estación específica para poder grabarles tantito más en esa parte. Pero vean, va llegando más competidores. No, la neta es que se está poniendo bien padre. Me gustan mucho estos eventos. Estamos en Mineral de la Fragua, acaban de hacer una marquita, vienen los competidores y para allá, chequen, es la de 35, tienen que subir, hacer más recorrido y ya regresan. O los que son de 22 kilómetros, ya le siguen para allá, todo para adelante. Pero a nosotros nos toca más adelante, entonces para allá vamos. Ah, pues la verdad es que se ve bien bonito todo aquí. Acá hay una escuela, obviamente este tipo de escuelas son muy muy pequeñas, viene telesecundaria Llanos de la Fragua, unos bañitos, un salón. La verdad es que este tipo de escuelas de estos lugares son pequeñas, pero pues bonitas. Y vean allá todo el paisaje, bien chulo. Allá abajo hay un poquito de humo, seguramente estarán haciendo carbón. De hecho ya está oliendo como a quemadito, entonces seguramente también por aquí están haciendo carbón. Y también es muy normal que las personas vengan aquí a recoger grava con sus burritos, con sus animales, la recojan y pues obviamente la lleven a la ciudad a venderla. Pues ya después de 15 a 20 minutos que estuvimos metiéndonos así en la sierra, ya estamos bien, bien adentro. Aquí se llama el tablón Santo Domingo y la Huerta. Y hay diferentes letreros con estas reglas pues para su conservación, para que las personas no hagan un mal uso de él. Creo que mejor lugar para estar, la neta es que no me pudo tocar. Estoy debajo de unos arbolotes gigantes. Aquí arriba de toda esta montaña cae un río y sigue su camino por aquí. Se escucha el agua. No sé ustedes, pero este tipo de lugares se me figuran como esas películas de terror de Jason Voorhees y todo el rollo, donde estás en un bosquezote muy muy grande, pero la neta es que está bien genial. Y claro que no puedes evitar esa sensación de como pensar que estás siendo observado, no solo por personas, sino también por animalitos, porque aquí es muy famoso el venado de cola blanca, algunos zorros, vacas, burros. Pero la neta es que estos lugares están bien geniales y si tú quieres vivir una experiencia muy similar, puedes checar aquí abajito los links de Grupo Pioneros. Hacen rappel, senderismo, rodadas recreativas, carreras, para que puedas conocer este tipo de espacios. Más allá que Guanajuato tal cual ciudad, también tenemos estas linduras de lugares. Curva y para arriba. Sí. Gracias. Adelante, venga. Curva y para arriba. Venga. Venga, bueno.
Una curva y de regreso para arriba. Ok, gracias. Adelante, adelante. Fíjense, ellos dos van platicando. Hasta que escuchaba como lo que estaban diciendo. Ahorita ya agarran para allá arriba y se suben. Y siguen su recorrido. Son aproximadamente unos 150 participantes. Recuerden, esta no es una carrera, es una rodada nada más. Para que se la pasen muy genial en este tipo de vistas, miren, tan chulas, tan escondidas. Pero ahorita ya empiezan a pasar los participantes aquí. Y la neta, esta partecita de aquí se pone buena porque derrapan, ¿no? Se vienen con cierta velocidad y tienen que girar y seguir para su recorrido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Todo bien? Sí. Excelente. ¿Le está gustando? Bien, bien. Muy bien. Bueno, venga, vamos. Está bien bonito porque algunos van a su ritmo, otros van platicando, otros van escuchando música, traen su bocina. Ahí viene otro más. Tengo que avisarle a dónde tiene que ir. Aquí una curva adelante y para arriba. Gracias. Es todo. Sí, la neta, mis indicaciones están a otro nivel, ¿eh? Pero quiero que chequen esta chulada que me acabo de encontrar por aquí. ¿Dónde está? Estas pequeñas maravillas de la naturaleza que están increíbles y obviamente me recuerdan a mis películas favoritas. Miren, ahí hay una. A ver si a contraluz se alcanza a ver mejor. Ahí está, miren, qué chulada, vean eso. Vean esa hermosura de telaraña. Y arriba hay otra. Y ahí viene otro participante, vean. Abajo hay una curva y de regreso para arriba. ¿Para arriba? Sí, una curva y de regreso para arriba. ¿Qué le parece el paisaje? Oh, excelentes paisajes, ¿eh? ¿Le está gustando? No, por eso me estoy parando a disfrutar toda esta rodada. Muy disfrutado. Excelente. Qué bueno que le guste. Ahora sí que adelante. Venga, ¿qué tal vas? Despacito. ¿Es todo? Pasito. Ahí para arriba, adelante. Bueno, mira, a mí sí me gustó el reto, fue desgastante, muy pesado para mí, pero la verdad es que el paisaje vale la pena. En general, excelente el evento. Muchas gracias. Hola, somos de Irapuato, venimos 14 personas. La verdad sí estuvo muy desgastante el reto, estuvo muy padre, la sierra se disfruta. Creo que hicimos buen papel y de todas maneras, este próximo año aquí nos vemos. Hola, ¿qué tal? Nos encantó la ruta, está muy padre. Sí, el siguiente año volveríamos. El recorrido, todo estuvo muy bien. Sí, pues muy a gusto la ruta, nomás un poco pesada, pero todo bien. ¿Qué tal? Soy Gabriel, venimos de Irapuato. Fue una carrera muy demandante, muy técnica. Nos faltó un poco de preparación, pero fue una carrera muy bonita. Paisajes preciosos, claro que volvemos. Con todo gusto estaremos aquí el próximo año. Miren, las vaquillas ahí andan. Traen su campanita, que no se pierdan. Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Esta es una de las actividades que se hacen durante el Cervantino, realizada por el Grupo Pioneros. Recuerda que si quieres vivir una actividad similar o una actividad un poquito más extrema o más relajada, aquí van a estar abajo los links, su Facebook, para que vayas a checar el calendario de actividades que tiene, porque durante lo que resta del año y el que sigue, vamos a estar con ellos ayudándolos, haciendo algunas actividades, yendo a algunos lugares bien lindos. Bastante satisfechos todos los participantes. Sí hubieron 2-3 caídos, 2-3 accidentes, a uno se le ponchó la llanta, pero bueno, al final de cuentas nada grave y pudimos terminar con este bonito video. Y vean, me dieron mi medalla aquí por participar. Está linda, una más a la colección. Pero bueno chicos, nos estaremos viendo en próximos videos de temática cervantina, temática guanajuatense. Cuídense mucho y cualquier cosa que haga aquí en los comentarios, siempre están abiertos. Bye bye.